La pelota al 10. En la selección de Honduras va a disputar encuentros de Nations League ante Guayana Francesa y ante Jamaica. Ante Guayana Francesa, si no ganamos 4-0 mínimo, es un fracaso rotundo de la selección de Honduras en aquellas islitas de por allá. Contra Jamaica va a ser la prueba dura. Ahí es donde la selección nacional de Honduras tiene que sacar la casta para que podamos avanzar a la siguiente ronda de CONCACAF Nations League. No se le gana a Jamaica en Kingston y ahora más que nunca se necesita conseguirlo. Tiene la H hoy por hoy las armas, los futbolistas en nivel óptimo para podernos representar y sacar los tres puntos en Kingston. Gustavo Roca. Lo que pasa que pones la vara muy alta para esta selección, Daniel. Es que vos pensás que vas a jugar con el equipo de tu barrio. Respetá, tení un poquito de respeto. A Guayana Francesa hay que tenerle respeto. Bueno, ahora te recuerdo. A Guayana Francesa. Daniel, Gustavo, te recuerdo. No, Daniel, oíme. Te recuerdo que esta Guayana Francesa ya no ganó en Cayena. Ya no ganó. Lo que pasa es que yo creo que vos estás un poco cipote, no, Daniel. Si me traes Daniel, resultados de 1512. Vos tenés 16 años, si Daniel. Si me traes resultados de 1512, nadie se va a acordar de eso. Nadie, Daniel, se va a dar cuenta. Daniel, mira, Daniel. Esta selección de Guayana Francesa nos derrotó 1-0 en Cayena. Nos complicó en aquel repechaje rumbo a la Copa Oro 2015. Después sacamos con creces la eliminatoria ganando 3-0, si mal no estoy, en San Pedro Sula, ¿no? Correcto, Andy Nájar y el Choco Lozano, creo. Y esta misma Guayana Francesa no le pudimos ganar en Copa Oro 2017, si mal no estoy, también con los años. Y tuvimos que recurrir a la mesa para quedarnos con los tres puntos ante Guayana Francesa. Ahí fue que jugó cuando jugó Floren Maludá. Así que sos un poco irrespetuoso. Ahora, permitime, Daniel. Decí lo que querrás. Sos un poco irrespetuoso, Daniel. Sos un poco irrespetuoso al pedir una goleada ante una selección de corte europeo, de corte francés. Dios mío, ahora Guayana Francesa es una potencia europea. ¿Por qué no juega en la UEFA, Gustavo Roca? ¿Por qué juega en CONCACAF con nosotros los pobres? Porque es una selección de nivel bajo, Gustavo. Ahora, Gustavo Roca, usted que nos está viendo, quiere venderle a Guayana Francesa como una potencia de no solo de CONCACAF, sino de todo el continente, de todo el fútbol. Es como jugar contra Francia, dice. Es como que estuviéramos jugando contra Mbappé, contra Tchouaméni, dice. Guayana Francesa no existe, Gustavo. Y si nos ponemos esas medias tintas de nos ganaron hace no sé cuántos años, hace 9 años, hay que tenerle cuidado. Entonces, ¿contra qué selección le vamos a poder exigir a los nuestros? Si no se le exige contra Guayana Francesa, ¿contra quién le vamos a exigir? Es que tenés que saber dónde estás parado, Daniel. Tenés Guayana que saber, Francesa, Gustavo. Espérame, tenés que saber dónde estás parado, tenés que saber ¿cuál es tu nivel? Tenés que saber qué equipo tenés. A vos, en realidad, te lo pregunto en serio. ¿Sí? ¿A vos te genera confianza esta selección? ¿Contra Guayana Francesa? No. Olvídate del rival. ¿Te genera confianza? En una parte sí. No, es que responde. ¿Te genera confianza esta selección? Sí, claro. Bueno, entonces está bien. Espérate los 4-0 que pedís. Espérate el 4-0 que estás pidiendo entonces. Espérate el 4-0, que aquí te espero. Después de ese partido, aquí te espero. Con la cola entre las piernas. Aquí te espero. Esta misma mesa. Se le ganó Trinidad y Tobago 4-0. Y me vas a decir que Trinidad y Tobago es mejor que Guayana Francesa. ¿Sabes cuántos legionarios tiene Trinidad y Tobago? Ajá. ¿Sabes? Dos legionarios tiene Trinidad y Tobago. ¿Y sabes dónde juegan? Y Guayana Francesa. Espérame, ¿y sabes dónde juegan? Ajá. Juegan en la USL de los Estados Unidos. Es decir, el rival, Trinidad y Tobago, como rival, perdón, es inferior, paupérrimo. A Guayana Francesa. Correcto, a Guayana Francesa. Guayana Francesa, todos sus jugadores juegan en la segunda, tercera división de Francia. Corte francés. Dios. Ay, Dios mío, ahora es que se respeta. Respeta a Guayana Francesa. Solo eso te voy a decir. Respeta porque te puede llevar una sorpresa. Y más que todo, Daniel, por la poca garantía que esta selección de Reinaldo Rueda te ofrece. Más que todo por eso. Aquella selección que nos ganó 1-0 en Cayena,
tenía Noel Valladares, tenía Maynor Figueroa, tenía Alberelis, tenía el Choco Lozano, tenía a Emilio Aguirre, a Brian Beckles, a Luis Garrido. Veníamos de jugar el Mundial de Brasil 2014. Ahí te lo dejo. Te puede llevar una sorpresa con Guayana Francesa. Ahora es que no le podemos exigir a la selección de Honduras que le pase por encima a un rival evidentemente inferior. Contra cualquier selección de nivel bajo hay que tenerle el respeto como si fuera Francia, Inglaterra, España. Pero por Dios, es Guayana Francesa. Tenemos que exigirle a los nuestros. Tenemos que exigirle a los Luis Palma, a los Choco Lozano, a los David Flores, a los David Ruiz, que nos han demostrado que sí se puede. Si se le ganó a México y se le pasó por encima en el Estadio Nacional Cherato Uclés, ¿por qué hay que pedirles menos contra Guayana Francesa? ¿Por qué? Gustavo Roca quiere venderle a usted a la selección de Guayana Francesa como que fuera Francia, señoras y señores. Y vos sos irresponsable porque querés venderle a la gente que esta selección hondureña es una super selección. Que esta selección tiene que pasarle caminando. No, que tiene que nada. Pasarle caminando a sus adversarios. Contra Guayana Francesa, sí. No, contra Guayana Francesa, sí. El tema es contra Jamaica. Ahí no sé si tenemos lo suficiente para ganarle a Jamaica. Pero a Guayana Francesa, sí. Se le debe pasar por encima absolutamente. Y el que me diga lo contrario, entonces, ¿contra qué selección vamos a poderles exigir a los nuestros? Si no se le exige contra Guayana Francesa, ¿contra quién? ¿Contra México? ¿Contra El Salvador? ¿Contra Guatemala? ¿O tenemos que traer a San Marino para poderles exigir? ¿O que San Marino es una colonia italiana y por eso está repleta de italianos y por eso es una potencia? Me tenés mal viendo para todos lados, ando haciendo viendo todo el mundo. Es que me vas a decir que San Marino es como Italia, entonces. Me tenés desorientado. San Marino es como Italia. En base Daniel, a tu comparativa, o sea, hoy venís, Guayana Francesa tomaste, es como Francia. Tomaste mucho café hoy. San Marino es como tomaste, Italia. Tomaste mucho café San Marino hoy. Es como Italia. Te hace daño a la cafeína. Tomaste mucho café. Y cuando tomás café y mezclas con soda... Es que ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Guayana Francesa es lo mismo que Francia, dice este muchacho. San Marino es igual que Italia, entonces. Es de corte francés. Es de corte francés. Yo solo te digo que te puedes llevar una sorpresa, Daniel. Yo esta selección a mí realmente no me da las garantías que yo quisiera. Es una selección que lo hemos tocado en esta mesa de muchos altibajos. Es una selección que hoy te puede ganar jugando bien y que después te puede perder. Pierden la memoria tan fácil. Es una selección que a veces se olvida de gestar jugadas de ataque, de cómo darle un buen manejo de balón, de cómo manejar las transiciones, de cómo defender, como pasó contra Jamaica, que Luis Vega y Denil Maldonado realmente se mostraron muy endebles. Entonces a mí me da la impresión de que estás vendiéndole humo a la gente, de que estás engañando a la gente, de que estás aprovechándote de la gente y que al final van a venir los mismos resultados de siempre. Por favor, por favor. Si usted que nos está viendo cree, al igual que Gustavo Roca, que Guayana Francesa es una potencia, es que estamos mal. Y si no le exigimos contra estas elecciones a la nuestra... Como Gustavo quiere, que ay, que Guayana Francesa, sí, tal vez no. Hay que exigirle que ganen y por goleada. Es que tiene que ganar. Y por goleada. Es que tiene Gustavo. Que ganar. Yo no sé si por goleada. Tiene que ganar. Si lo no que pasa le... es que vos le faltás el respeto a este tipo Guayana de selecciones. Francesa. Le faltás ay, el respeto. Mío. Le faltás el respeto. Guayana Francesa. Le faltás el respeto. Bermuda ya te empató el partido eliminatorio. Bermudas. 6-1, claro. Sí. 6-1, sí. Quedamos. Pero te mostrás débil ante este tipo de selecciones. Débil, 6-1. Sí, te mostrás débil porque te empatan. Ahora tenés que venir es que y remar contra la corriente. 6-1. Tenés que ser un poco más cauto, un poco más sensato. 6-1. Tenés que ser un poco más mesurado, Daniel. 6-1. Y hay que exigirle a la selección de Honduras, Gustavo. Claro, yo no digo que no hay que exigirle. No, claro, lo que has estado diciendo es que Honduras tiene que ganarle 1-0 a Guayana Francesa. Pero que vos exigís goleada. Y sufriendo. Y no estamos en la potestad de exigirle a esta selección... de poco nivel futbolístico goleadas contra selecciones caribeñas que su corte es francés. Ay, Dios mío. Es como que le exijas. Como que juegues contra Francia, es como entonces. Que le exijas a una selección hondureña golear a una Surinam o golear a una Curazao. Vos sabés que estas selecciones, todos sus jugadores no están jugando en el Paramaribo FC, están jugando en Países Bajos, están jugando en Francia, en Hungría, están jugando en ligas de Europa. Si es tan buena esta selección, ¿por qué no está en UEFA? ¿Cuál selección? Guayana Francesa. Oh, pues si que querés entonces agarra la isla y llévala para Europa. Ahí cuando te conviene no es nada. Increíble. Y cuando no te conviene, pues, entonces Gustavo, ¿en qué estás? Me dice cuánto queda de producción. Pues,
No aguanto más. Estoy, aguanto más. ¿Cuánto falta, Alex? No aguanto. Nos faltan Daniel, 2 horas no todavía. Te doy un consejo de amigo. No volvás a mezclar café con soda. ¿Qué amigo? Ahora que somos amigos. Cuando eso te conviene que bueno. somos. Cuando ocupás bueno. pisto es que somos amigos. Bueno, me debes 350 lempiras. Ahí te lo dejo. Espera sentado porque no te van a llegar.